Buenas a todos, amigos de YouTube. Bienvenidos a este jueguito del que estoy moviendo ahora mismo. Y coño, qué raro, ¿verdad? El hoy está haciendo un 2.0. Pues sí, no sé, me surgió la idea de repente y nunca había hecho ninguno, así que ya está, vamos a comenzar. Este juego va de amor, ya que estamos en febrero, ¿no? El mes de love, ¿no? De aquí, del corazoncito. Pues que menos que jugar un juego, pues, de citas. No es realmente de citas, es un juego, pues, vale, sí, es de citas, pero tiene una historia, bueno, pues bastante buena, que me parece apropiada, ¿no? Pues ahora, vamos a leer las instrucciones. Recomendaciones: nunca guardes ni cargues partida a través de la barra de menús, usa siempre las interfaces propias del juego. Por cierto, este juego es español, no, es español del idioma, pero realmente es un juego colombiano, creo, no sé. Vamos a leerlo. No alternes entre otros programas y el juego. Si tu computador no tiene capacidad gráfica suficiente, el juego podría tener un error que ocasionará su cierre. Si has guardado tu juego, este no se perderá en lo absoluto. Si usas la función Full Screen, Options to go Full Screen, o si alternas entre programas, el juego tiene un tiempo de reanudación de 5 segundos. La pantalla se verá gris. Ok. Instrucciones. Luego de cargar tu partida y todos tus datos y avances Eloy, por favor, a ver si aprendo a leer algún día, no sé. Los puedes encontrar en el perfil del jugador, pausa perfil jugador, incluyendo los contenidos extra desbloqueados, galería. Si quieres que la novela se reproduzca automáticamente, solo tienes que pulsionar, así hablo yo, ¿verdad? Presionar la tecla A. En cualquier momento de tu partida puedes saber si está activa o inactiva a través del menú de configuraciones, o en el cuadro de diálogo habrá aviso. Si presionas la tecla barra espaciadora, el texto avanzará 4 veces más rápido y con control avanzas un diálogo completo, joder. El símbolo plus plus en el cuadro de diálogo te indica si se encuentra activo. No, por Dios, más no, por favor. Siempre que desees ver la escena completa sin la caja de diálogos, pues buscar... No me interesa. Después igual viene algo guay, ¿no? Pero por el momento... ¡No voy a saltar nada! ¡Que no! ¡Déjame en paz, perra! Bueno, esto está cargando. Como podéis ver, va de kitties y de gatos y de cosas. Qué raro se me hace estar grabando esto mirando a las dos pantallas. Me voy a volver loco. Hola, Nazami. Solo llamo para saludar porque tenemos mucho tiempo sin hablar. Extraño hablar contigo, como en los viejos tiempos. Mi corazón tiembla. Espero que recibas este mensaje y te acuerdes de tu mejor amiga acá en Japón. Ojalá nos podamos volver a ver en alguna ocasión. Hasta pronto. Bueno, pues hasta pronto. 29 de marzo de 2010. ¡Wow! ¡Wow! No, no nos vamos a poner así. No. El mes que viene, hace cuatro años de esto, tío. Era un yogurín. Apenas había subido ningún vídeo. Me siento mal. Me siento mal conmigo mismo. ¿Qué hago con esto así? Pues mira, no me expliques por qué. No sé por qué estoy con esta mierda así. Pero da igual, continuemos. 29 de marzo de 2010. Solo una semana más. Las clases en la Escuela de Artes de Saint Foxet inician y con ellas también mi aventura. Solo espero poder vivir para contarlo. Coño, me estoy rayando ya. Tarde o temprano sabrán a qué me refiero. Todo comenzó en el instante más oscuro de la noche. Absolutamente. Afortunadamente, el sol imponente surgió del oriente para dar luz a mis sueños. Ay. Y luego de que cantó el gallo, empezó la historia de Konekomaru Takagi. Por cierto, sí, madre mía, estoy por las ramas. Bueno, ya lo habréis visto por el título, pero el juego se llama Neko no Yume. Neko no Yume significa un sueño de gato, algo así. Y el chico pues se llama Konekomaru, de ahí Neko, ¿vale? Pues eso. Aquel que pensó que los sueños sí pueden hacerse realidad. Mi familia vive en Inglaterra desde que tengo 5 años. Y hoy, 12 años después, he regresado a Yamato, mi ciudad natal, en busca de hacer realidad mis metas. La escuela Saint Foxet es la escuela de artes más grande del mundo, con una tradición de más de 500 años, joder. Fue fundada en Italia en el siglo XV por los principales líderes renacentistas. Vale, aquí hay un problema, ¿no? Quiero decir, la escuela de arte esta se llama Foxet. Foxet es inglés. En Italia sería Il Giorno di Arte o algo por el estilo. No, no, no. Foxet, tócate los huevos. Ahí era donde iba Leonardo da Vinci a comerse las pipas a la hora de ayunar, no de desayunar, que diga, qué coño. En fin, da igual. Luego se extendió por toda Europa, América y finalmente Asia hasta llegar a Yamato, Japón, siendo esta la sucursal más moderna. Mi plan consistía en surgir desde la tierra que me vio nacer. No me juzguen, tengo mis razones. Nadie te las está quitando.
Debo admitir que el camino para llegar hasta aquí no fue fácil, aún más cuando tienes padres sobreprotectores como los míos. La señorita, madre mía, la Saint Fawcett promovió becas para su nueva sucursal en Yamato. Afortunadamente, mi primer año de preparatoria en Inglaterra fue excepcional. Debido a esto, fui preseleccionado, por favor, para una de las becas antes mencionadas. Mis padres se sintieron muy orgullosos de mí, pero temían que su hijo deambulara solo por las calles de la evolucionada Yamato. Se preguntarán por qué, si había tantos obstáculos, logré mi objetivo. ¿Es ese mensaje la clave de todo? Solo lo sabremos si retrocedemos 2 semanas en el tiempo. 22 de marzo de 2010. 2 semanas, eso es una, ¿no? Luego de mi entrevista final sobre la beca para la Saint Fawcett, me sentía muy bien y bastante satisfecho con mis resultados. Estaba seguro de que la beca era mía y ya me hacía ideas mentales sobre todo lo que viviría y aprendería. Al llegar a mi casa escuché a mis padres discutiendo, lo que me parecía bastante raro en ellos. Dejándome llevar por la curiosidad, decidí espiarlos. ¡Qué hijo de puta eres, colega! Cariño, aunque suene muy extraño, estoy triste por Koneko Maru. Él se ha esforzado mucho por su beca, pero ignoró la posibilidad de que vaya a buscar suerte a otro lado. Vaya es con Y, gracias. Quiero que Koneko Maru sea feliz y cumpla sus metas, pero no puedo dejar de pensar en que es demasiado peligroso para una persona tan joven como él. Estoy seguro de que le concederán la beca y será doloroso para él tener que renunciar a algo por lo que ha luchado por todas sus fuerzas, pero no puedo permitir ponerlo en riesgo. En ese tipo de situaciones es imposible guardar la cordura y es normal dejarse llevar por los sentimientos encontrados. ¿Les parece justo que decidan cortar mis alas justo cuando estoy a punto de alcanzar algo que deseo? Se presentó Koneko Maru en la habitación. Y entonces, la vida de Koneko Maru cambió por completo. Ok, no. No creo que estén pensando en mí y en lo que siento. Es inevitable sentirse estúpido cuando recuerdas estas cosas, sobre todo cuando tienes unos padres tan buenos como los míos. Estoy seguro que por dentro de ellos sufrían igual que yo. Luego del percance solo pude retirarme en mi cama a llorar y preguntarme por qué no podía cumplir mis metas y fue justo ahí donde recibí la respuesta. Sí, ese fue el mensaje. Es obvio que en ese momento no me importaría ningún mensaje para mi madre. Por eso solo la ignoré, bueno, lo ignoré y me rendí ante el sueño largo de llorar por más de una hora. ¡Ah! ¡Aire acondicionado! Porque como son japoneses, da igual. Al día siguiente me sentía con una carga bastante pesada. Mi rutinario encuentro con mi madre para desayunar se tornó bastante incómodo al principio. Nada que una sonrisa de mi madre no pudiese solucionar. Recuerda que tu abuelo te está observando. Recuerda que tu abuelo lo hace. Así va la vida. ¿No quieres que vea a su nieto derrotado, o sí? Sí, mamá, porque estoy derrotado. No, estoy fatal, tío. No necesité nada más para recuperar mi cordura. Luego de eso tomé rumbo al bazar para despejar mi mente y pensar en qué debería hacer ahora que mis planes habían sufrido un inesperado cambio. Al llegar al bazar me llamó la atención un boleto sorpresa que estaba ya a la venta. Disculpe, señor, ¿qué es esto? Es un boleto sorpresa. Ráspalo y podrás ganar premios inimaginables. Segundo momento estúpido del cual no me siento orgulloso. Afortunadamente fui devuelto al mundo real cuando descubrí que mi premio fue un boleto de autobús. Si me permitís un momento. Mezclador. Le voy a bajar un poco el volumen porque me estoy volviendo loco. Justo cuando me disponía a regresar a mi casa, unos tipos muy extraños se aproximaban hacia mí. Tranquilo, chico, déjanos hacer nuestro trabajo, solo entréganoslo todo y tú sigue tu camino como si nada hubiera pasado. No necesitaba nada más para comprender a mis padres. Este mundo al cual se había visto inundado por el mal y por las malas intenciones es aquel del que mis padres quieren mantenerme a salvo. ¡Pero mételes una hostia! Oh, sentí una sensación de alegría, debo admitir, cuando metí mi mano en el bolsillo y encontré el boleto de autobús que había ganado en el bazar. Siempre odié que mi madre me dijese que soy muy despistado, incluso odio que ella siempre tenga razón. Solo pude bajar la cabeza cuando me di cuenta de que había tomado el autobús equivocado justo después de que este hubiera sufrido un daño. Un poco de ejercicio nunca está de más. Pero caminar una hora a pie hasta mi casa se había convertido en un verdadero desafío. Uno en el que me perseguían perros y trepaba árboles para evitar ser mordido. Llegué a mi casa con un sentimiento de triunfo por tan semejante hazaña y luego de ver la foto de mi abuelo me sentí transportado a mis años de niñez. 26 de noviembre de 1996. ¡Ja, ja! ¡Yo ya había nacido! Parece que no quieres dejar de dibujar. Tengo que practicar mucho para ser un excelente artista. Trata de esforzarte tú solo lo suficiente. Necesitas esa energía para cuando los obstáculos empiecen a aparecer. Unos niños de mi escuela se burlan de mí porque a veces soy distraído.
Tengo que demostrarles lo contrario y esforzarme aún más. Joder, Konekomaru, ¿me recuerdas a Naruto? Me siento orgulloso de ti. Recuerda que eres el único dueño de tus metas y solo tú. Puedo llevarlas a la realidad. Una lágrima se escapó de mis ojos. Y volví al presente diciendo: ¡Te extraño, abuelo! Joder, estaréis flipando, ¿eh? Fue inevitable quedarme dormido hasta el día siguiente. Estaba muy cansado por todo lo que pasé y necesité recargar toda la energía usada. Usualmente mi madre tiene la mala costumbre de dejar la correspondencia en distintos lugares de la casa. Justo cuando me desperté descubrí una supuesta cuenta de cobro sobre mi mesa de noche. O al menos eso pensé que era. Cuando por fin lavé mi cara y podía ver bien, mi madre estaba en la habitación. A las madres se las quiere. Ella me sonrió y me dijo: ¡Felicidades! Quedé atónito y recibí la carta de sus manos. Era lo que me temía. Mi boleto inutilizable hacia la realización de mis ideales. Inmediatamente mi madre volvió a sorprenderme diciendo: Has sido bendecido con el don de la perseverancia y ahora recibirás tus frutos. Joder, la madre académica, de Harvard, ¿sabes? No sabía por qué, pero unas cuantas lágrimas escaparon de mis ojos justo antes de que mi madre me contara acerca de su amiga que vivía en Japón, con la cual disfrutó de una hermosa amistad. Yo no sé por qué tiene que basarse en Japón, la verdad, ¿vale? Que me gusta mucho el puto país, pues oye, sí, pero no sé. Me parece un poco raro que se tenga que basar allí porque es una novela visual. Sí, Konekomaru viajaría a Yamato y viviría en casa de Akari Tokeda. Abracé a mi madre lo más duro que pude y traté de pasar mucho tiempo junto a mis padres durante esa semana previa a mi viaje. Ahora es cuando le pican a la puerta y se va corriendo con los amigos. Molaría un huevo, ¿eh? En ese momento se proclamó el inicio del sueño de Konekomaru. ¿Saltar opening? ¡Tan! Neko no Yumetin. Presentan una obra original. ¡Estás listo! ¡Tan, tan, 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 tan! Esto es la historia de un chico que cumplirá sus sueños y de las infinitas posibilidades. ¡Están en tus manos! Ahora me toca a mí tocar los cojones. Ahora le voy a joder la vida. No va, es que no va a cumplir sus sueños. Porque es que depende de mí y a mí me toca mucho las narices. Así que no los va a cumplir. Lo siento. Oye, mola. Los institutos japoneses son en la hostia, ¿eh? Neko no Yume. ¡Nandaka! Oh, sí. Están aquí. ¡Las girls! ¡Las girls! No, en serio. No. ¿Veis? Estas son las girls. Me volvería a acabar con todas ahí, ¿eh? ¡Eh! ¡Me voy para Inglaterra! ¡Hasta luego! Eres dueño de tus sueños o solo puedes alcanzar la realidad. Cristina Swagger o algo así. Yo he vivido porque he soñado. Este eres tú, en teoría. O este... No, estos son... Este es tu amigo, ¿no? Es Christopher Sweetheart. ¡Futartakta! ¡Futara! ¡Abuelo, no! Sabiduría, valor, confianza... ¡La Gioconda! ¡Leonardo da Vinci! ¡Los estudios de...! Da igual, da igual, no, en serio, da igual. ¿This is hot? Esta no, esta me da miedo. Esta es hot. Este no es hot. Este tampoco es hot. Este no sé ni quién es que no sé si es tío o tía. Esta es la que te queda, esta, ¿no? Me voy a ahogar, tío. Es que me voy a ahogar, colega. Diseño, toma de apertura, no toques tus alas, no sé cuánto. Bueno. Créditos a toda esta gente, ¿vale? También, por cierto, a Shadow Production, un loquendero venezolano, gracias a ti por mostrarme este juego. Y nada, oye, vamos a ver qué ocurre, ¿no? En Neko no Yume. Nadie está. Mola, tío, porque estoy grabando aquí y puedo ver el tiempo. Llevo 14 minutos. ¿Cómo os quedáis? Bueno, un poco más por culpa del intro y del ending. No sé qué estoy haciendo con mi vida. ¿Qué me pasa, tío? Al llegar a Yamato me encontré con algo distinto de lo que imaginé, colega. That's right. Sí, era mejor de lo que me esperaba. Inmediatamente tomé rumbo a la dirección que me dio mi madre y llegué a la casa de los Takeda. Buenos días. ¿Es esta la casa de la familia Takeda? Hostia, entras. Atención. Entras en la casa de alguien y dices: ¡Es la casa de los Takeda! Lo más lógico es que te saquen una escopeta y te peguen un tiro. No sé. Por supuesto, es imposible no reconocerte. Eres el hijo de Natsumi. ¿Has crecido? Enseguida me llevó al que sería mi cuarto y me brindó la más completa atención. Ya en mi cuarto acomodé mis pertenencias y decidí ir al baño.
Era de suponerse que no sabía dónde quedaba. Es que eres muy tonto, Nekomaru. Me dejé llevar por mi instinto y al abrir la puerta, esta no era la del baño. La del baño. Por el contrario, era un cuarto muy bien organizado y una niña me sorprendió. ¿Qué haces en mi cuarto? ¿Y quién eres tú? Preguntaría yo, así como adicción, ¿no? Pero oye, da igual. El tiempo se detuvo por un instante, analicé muy bien la persona que había encontrado y empecé a balbucear. Básicamente lo que está diciendo es que le miró los atributos físicos, ¿no? Soy muy tonto, tío, soy muy imbécil, ¿eh? Senae, ¿eres tú? Ella me miró sorprendida y me dijo, pero es posible, eres Neko. Hostia, ¿se conocían? Fue un encuentro totalmente fuera de lo común. Creí que si algún día me encontraría con Sanae, ella saltaría a mis brazos y me diría que me ha extrañado todo este tiempo. Pero encontré a una mujer totalmente distinta. Vamos a ver, por favor, dejadme expresar aquí yo mis dudas. Es muy mucha casualidad que se encuentre con una vieja conocida, que además tiene la madre, que es amiga de su madre. Yo creo que todo esto es un deus ex machina como la copa de un pino, pero da igual. No me importa que hayas vuelto, debiste haberte quedado donde estabas. Además, eres un pervertido que entra a los cuartos de los demás. Pues a lo mejor te vas a la mierda, yo qué sé. No soy ningún pervertido. Por lo visto ya no solo eres mentiroso, también te has graduado de pervertido. ¿Por qué me dices esas cosas? ¿No te alegras de verme? Claro que estoy alegre de verte. No tiene sentido, nada tiene sentido. Mi vida no tiene sentido. ¿Pero qué estoy diciendo? Es obvio que no estoy ni un poquito alegre de verte. Está bien, no discutiré sobre eso. Por otro lado, parece ser que has crecido. Pensé que... Es que lo he dicho, me cago en la leche. Lo he dicho. Esta tía es un pecho plano. Es una tabla rasa, ¿eh? Pues eso, lo he dicho. ¿Eres consciente de lo que acabas de decir? A lo mejor te pega una patada en la boca que quedas temblando, Nekomaru. Pero bueno, has firmado tu sentencia de muerte. Muy bien, Sanae, muy bien. Cero, tolerancia cero. Lo siento, no me malinterpretes. Ahora no quiero escuchar nada. Dejaré que lo converses con mi puño. Espera, no fue mi intención. ¡Espera! ¡Dios mío! ¡Sadomasoquismo! Nunca había recibido una golpiza como esa. Paliza también. Pensé que debía hablar con ella y arreglar las cosas. Para comenzar, no sabía que me quedaría en la casa de mi amiga de la infancia. Sabía que ese apellido me parecía familiar. Es que es mucha casualidad, ¿vale? Es mucha casualidad. Luego decidí tomar una ducha para refrescarme. De eso que entra Sana, ¿eh? ¿Pero qué te pasa entre los pantalones? Da igual. Olvidad eso último. Al entrar descubrí ropa de otra persona y deduje que el baño estaba siendo usado. Traté de salir lo más rápido que pude, pero no fui lo suficientemente veloz. ¡Joder, Sanae! Cuanto antes lo digo, peor. ¡Idiota! ¡Sal de mi baño inmediatamente! Lo siento, no fue mi intención. ¿Pero que fuiste tú? Claro, como si me fuera a creer eso. Te lo juro. ¿Tan rápido te encariñaste con mi puño? No, pero a lo mejor sí con tus... Da igual. ¡Espera! Madre mía, ¿por qué lleva de hostias cada 5 minutos? No lo entiendo. Dormí plácidamente gracias a los golpes que me hicieron sentir que ya pertenecía al otro mundo. En realidad todo esto lo está soñando, ¿vale? Está muerto y lo está soñando. Bajé por un vaso de agua y para mi sorpresa ya estaba... ¿Pero qué pasa? Vamos a ver qué pasa, que la casa mide 2 metros cuadrados, que es que te la tienes que encontrar en cada esquina. Inmediatamente me puse nervioso y no sabía cómo reaccionar. Era una bomba de tiempo. ¿Qué cable debía cortar? Hola, ¿por qué se viste en casa? Quiero decir, vale, a ver. La chica llega del colegio, donde sea, donde venga. Es de noche, se va a duchar. Ok, vale, hasta ahí, bien. Pero, en vez de ponerse el pijama, se vuelve a vestir con la ropa de mediodía. A mí me parece súper raro todo el tema este, ¿vale? Me parece muy raro. Hay unas incongruencias un poco extrañas. Es una versión temprana del juego, quiero decir, pero no sé, me parece un poco raro. No he hecho nada pervertido, te lo juro. Estoy descansando, no malgastaré más fuerzas contigo. Discúlpame por lo que me pasó anteriormente, te prometo que no volverá a ocurrir. ¡Ay! Una argucia. ¡Hostias! Tranquilo, tampoco soy tan mala como crees. Solo no hagas nada pervertido y con eso basta. Te ves muy linda sonriendo. Después de todo, no eres tan idiota como pensaba. Y me lo dice una tabla de planchar. Lo he dicho antes también. ¿Te vas a ganar un puño? ¿Qué dijiste? Nada, te lo juro. Al parecer mi puño se quiere reconciliar contigo. ¡Vamos! ¡No seas tímido! ¡Deja que mi puño te brinde todo su cariño! ¡Es que eres idiota, Nekomaru!
Es que eres muy imbécil, tío. Es que ¿cómo se te ocurre? Da igual. Lo sé, es una historia muy triste. Sobre todo en la parte en la que me lo golpeaban. Y así es como estoy a una semana de empezar clases en la St. Fawcett. Ay, la escuela renacentista con nombre inglés, tío, es que me parto. Espero cumplir mis metas antes de que Sanae acabe conmigo. ¿Qué es esto? Oh, vale, vamos a guardar. ¿Cómo que unable to save game? ¿Qué me estás comentando? ¿Cómo que unable to save game? Neko no Yume save couldn't be created. Error 5, acceso denegado. Da igual, ¿sabéis qué? Yo voy a mirar a ver las soluciones, voy a crear un lead story para eso. Y creo que lo vamos a ir dejando por aquí, ¿no? Porque ya hemos leído bastante... No, venga, vamos a ligar ahí con la... Después paramos, lo juro. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Me cago en la puta, ¿qué he hecho? Ah, no, vale, lo he hecho bien. Pensaba que había salido del juego. Mira tú qué bien, ¿no? Que no la he cagado. 5 de abril de 2010. Estamos a... Espera, que soy de letras, ¿eh? A 8 días de mi cumpleaños. Hoy es el día que he estado esperando todo este tiempo. Es mi primer día de escuela. Me disponía a irme y justo en la sala estaba Sanae usando el uniforme de St. Fawcett. Vamos, Neko idiota. No es que me importe que llegues tarde, pero me estás retrasando. Sí, Nekomaru es un poquitín retrasado, la verdad. Ya sé que es Kanekomaru, pero yo le llamo Nekomaru porque es imbécil. Un imbécil de carrera. Espera un momento, ¿por qué tienes el mismo uniforme que yo? ¿No es obvio? También ingresé a St. Fawcett. Ha pasado una semana. Quiero decir, ¿la madre no ha tenido tiempo de contarte a qué colegio iba su hija? Ahí hay falta de comunicación, ¿eh? Yo me buscaba un hotel, pero ya. Pero es que nada. ¿Cuál es tu problema? ¿Acaso no quieres pasar tiempo conmigo? ¿Quieres pasar tiempo conmigo? ¿Acaso quieres pasar tiempo conmigo? ¡Cállate! ¿Ves? Le he destruido todas sus defensas de mujeres. Es que soy un lover, un Latin lover. Vamos a ver, viva España, viva el Imperio Romano y viva los latinos. Me cago en la puta. ¿Cómo me llamas así? Te has ganado ese título y tú eres una bruja. ¿Acaso quieres un beso de mi puño? No, pero sí de tus labios, cielo. No dije nada, te lo juro. Entonces vámonos para la escuela. Debí haberme ido sin ti. Llegaremos tarde por tu culpa. Es bonito, ¿eh? Tiene un buen patio esta mierda. Luego de pasar mi primer susto del día con Sanae, ha llegado la hora de ver con mis propios ojos mi escuela soñada. Los estudiantes ya estaban ingresando y revisando la cartelera para saber qué salón les había sido asignado. Por cierto, Sanae, ¿a qué año vas? Segundo año, ¿por qué? Sentí esas palabras como un puñal en el corazón. Debía soportar a Sanae no solo en casa y en la escuela, sino también había posibilidad de que me atormentase en el salón de clases durante todo el año. Nos dispusimos a revisar las carteleras y fue asignado al grupo 2-2. Mira, Neko idiota, me tocó en el 2-2 igual que a ti. Creo que esto será más divertido de lo que pensé. Amorcito, si es que yo estoy acostumbrado a este tipo de... pues de violencia de género, ¿no? Hacia mi persona, entonces a mí no me afecta, porque claro, Sumetsuki me hace lo mismo todos los días, ¿no? Entonces ya me siento yo un poco mejor, ¿verdad? Pues ahora, la segunda puñalada del día. Ya sabiendo mi triste futuro, me puse a esperar, oh cruel destino, que nos permitiesen la entrada mientras esto ocurría, una hermosa joven se posó ante mí. Se me hizo bastante familiar, pero por más que lo intentaba no lograba recordar a nadie como ella. Ten cuidado, que a lo mejor es la prima de Albacete, a lo mejor, que viene también a Japón, a misma clase además. Da igual. Justo cuando más concentrado estaba, sentí que alguien me tocó el hombro. ¡Oh, pero si es Kanekomaru! No me lo puedo creer, luego de tantos años. De verdad eres un idiota al no visitar a tu amigo de la infancia. Pero me cago en la leche. El chico este vivía en Inglaterra. ¿Por qué conoce a todo el mundo en Japón? ¿Por qué son todos caucásicos? ¿Por qué no hay ningún asiático en este juego? Me parece un poco muy raro. Era Yuto Kotome, un chico al que conocí de pequeño y que siempre destacaba por ser bastante hablador. Constantemente andaba metido en líos y me sentía con la necesidad de ayudarlo. Para desarrollar buenos personajes no tienen por qué ser parientes, ¿verdad? Quiero decir, no sé, igual es que soy yo el que lo ha estado haciendo mal todo este tiempo, pero... Poco a poco fuimos formando una amistad. Un minuto era suficiente para que empezara a causar problemas. ¡Qué jefazo que eres! ¡Es un jefazo! Como diría un compañero mío de clase. Así que eres la novia del perdedor de Konekomaru. Veo que tienes mal gusto, pero eso no importa porque estoy aquí para rescatarte. Quita tus sucias manos de encima, un clenque. Nunca tendría nada contigo. Además, tampoco soy la novia de Neko, estúpido. Ya déjenme en paz, adiós.
Se lo ha dicho todo en la misma oración, pero con comas, ¿eh? Que dices, oye, pues muy guay, muy natural la expresión de puntuación de no sé qué. Oh, vale. Ya se me hacía normal ver a Sanae con esa actitud y como de costumbre aprovechó la situación para decirme idiota una vez más. Es que eres muy tonto, chicos, que podías hacer otra cosa. Nos dirigimos a nuestro salón y todos empezamos a presentarnos ante la clase. Konnichiwa, my name is Eroi-san. No, sería Watashi wa Eroi-san. No, espera, Watashi wa Eroi-san des. Algo así. Tomé la iniciativa y me presenté ante todos. Watashi wa Koneko Maritakagi des. Espero que podamos llevarnos bien. Por muy amable que quise aparentar ser, no pude evitar meterme en problemas por culpa de Sanae. ¡Joder, Sanae! Era el primer día y ya contaba con su propio club de fans. ¡Joder, Sanae! En serio, ¡joder! Soy Sanae Takeda. No quiero problemas con nadie, así que no me provoquen. Ah, y vivo con el neko idiota de ahí. ¿Y tenemos sexo todas las noches? Ok, no. La afirmación de Sanae causó reclamos por parte de los chicos de su club hacia mí. ¡Cállense todos o los golpearé tal como lo hice con el neko idiota cuando entró escondidas a mi baño! ¡No mejoras la situación, ¿vale? A ellos les pareció un sacrilegio y amenazaron con mandarme a la horca y a la silla eléctrica. ¿Qué dices, puto loco? Quiero decir... argumentos. Tomé las cosas con calma porque estaba seguro de que esos chicos no lo pasarían bien siendo fans de Sanae. Joder, no sé leer. Justo después, la chica que me inquietó en la entrada de la escuela se puso de pie y procedió a presentarse. Es que además van todos a la misma puta clase, es que es muy raro, tío. Hola a todos, soy Himika Akimura. Es un placer conocerlos, espero que nos podamos llevarnos bien. Vale, Himika, vale. Tranquila, Himika, por el amor de Dios. Era inevitable sorprenderse con su carisma y belleza. Estaba muy concentrado en ella. Justo sentí un golpe en mi hombro que me devolvió a la realidad. Al parecer no estaba equivocado, le echaste el ojo a esa joven. ¿A esa joven? Madre mía, habla como si tuviera 70 años, tío, que es una compañera de clase, diría, pues, a esa preciosidad, a esa belleza infame. Pero no, dices a esa joven, como si tuvieras 90 años, le echas de comer a las palomas en el parque, qué sé yo. Luego de las declaraciones no del todo falsas de Yuto, una joven se dispuso a presentarse. Ella usaba un tono bastante altivo para referirse a sí misma, tenía la autoestima por las nubes. Buenos días a todos, déjenme decirles que son afortunados por estar en la misma clase del artista más talentoso y más hermoso de todo el mundo y abrirme. La espectacular Christina Sotheart. Que esta es hermana del Tokuto Kun este de los huevos, de Yuta Sweetheart o algo así, no sé, el amigo este de la infancia. Déjense deslumbrar por mi dulzura y belleza. Luego su hermano también hizo su presentación. Como siempre, lo mejor se deja para el final. Ustedes plebeyos, mi nombre es... Christopher Sweetheart. ¿Qué dices, Tomás? Que no, que este no es tu amigo Christopher Sweetheart, el de la Facultad de Derechos. Que... Marcha, me estoy grabando, coño. El artista más talentoso, aunque mi torpe hermana diga lo contrario. Simplemente ignórenla. Ah, no, vale, no es el Yuto, es otro diferente. Al finalizar la primera clase, estaba muy interesado en encontrar a Sanae y le pregunté a Yuto si sabía dónde se encontraba. Por lo visto, te estás interesando en la chiquilla enérgica. Mi único interés era evitar que personas resultasen heridas a manos de ella. Afortunadamente, Sanae apareció. ¡Neko, idiota! Estoy aburrida de esos inútiles sin vida propia. No me dejan para nada y ya me estoy impacientando. Intenté persuadirlos, pero eran bastante insistentes, lo que enfureció mucho más a Sanae. El Neko estúpido se los advirtió y no quieren entrar en razón, pero ya sé cuál es su remedio. Vengan y les presentaré un amigo. ¡Mister Puño! Records. Intenté calmar a Sanae como pude. Sanae, relájate, vamos, te invito a un refresco. Está bien, Neko idiota. Un refresco no me caerá mal. ¿Acaso se olvidan de mí? Yo también quiero un refresco. Tendrás que comprárselo tú mismo. Se arrepentirán de ignorar al increíble Yuto. The fucking master. ¿A dónde van? ¡No me abandonen! Dejamos a Yuto y nos dispusimos a ir a la cafetería por refrescos. ¡Imbécil! Luego intenté charlar un rato con Sanae. Sanae, deberías ser un poco más amigable con tus compañeros. Cielo. Tal vez tengas razón, Neko idiota, pero es que ellos me hacen enojar mucho. Yeah. Ellos te hacen enojar, pero tranquila, yo te daré un beso en la boca. Estoy muy enfermo, abismo navegantes. Recuerda que ahora vivimos juntos, puedes cantar conmigo para lo que necesites. ¿Cantar? Contar conmigo para lo que necesites. ¿Recuerdas esos viejos tiempos en que jugábamos, nos divertíamos y tú siempre mantenías tu hermosa sonrisa? No la pierdas por nadie, tonta.
Trata de ser más amable, tal como eras hace unos años, cuando éramos pequeños. Súper robótico todo, ¿vale? Uy, que se me va el mando. El ratón. ¿Ser más amable? ¿Qué es eso? ¿Se come? 29 de mayo de 1997. Ojo, ojo al dato. Ojo. Ojo al dato. ¡Sanae! ¡Sanae-san! Vamos a jugar. Sí, vamos al parque. Sanae, móntate acá para que veas esta hermosa vista. Sí, sí, toma caramelos. No alcanzo, soy muy pequeña. No te preocupes, yo te daré mi mano siempre que lo necesites. Tu mano y un beso. ¡Hostias! Ahora, gracias, Neko. ¡Mira! ¡Qué hermosa vista! Pero no es más hermosa que tú. Joder, el puto niño, ¿eh? Tenía cinco años. No, tenía tres años, creo, o seis o por ahí. Ya recordáis que el abuelo, pues lo pilló jovencito ya dibujando en el 96, pues en el 97. Tenía como cinco años. Y el imbécil este, pues ya, ya va apuntando maneras, ¿no? Ya va diciendo, pues te quiero. Yo de pequeño, cuando tenía 5 años, le decía a las niñas que eran feas y asquerosas. Y me reía de lo lindo, quiero decir. Te quiero. Y las niñas luego te pegaban, ¿qué quieres decir? ¿En qué piensas? Sanae, te ves muy linda de sorprendida. Vale, decisión. ¿Qué ponemos? A ver, yo que soy un experto en destruir las defensas de las mujeres... Voy a poner esto porque quiero verme pues como acosador, ¿no? Quiero verme como... Coño, soy un violador del 3 al cuarto, ¿no? Quiero joderle la vida a este chico, ¿no? Pues venga. Sanae, te ves muy linda y estás sonrojada. Ni creas que porque me dices linda te perdonaré. Para mí sigues siendo un pervertido. ¿Ves? Esa es la sensación que yo quiero transmitirle. Esa sensación de que estoy vigilante. Me iré. Tengo asuntos pendientes. Bueno, hablamos después. Soy un hijo de puta de marca mayor, colega. Fue rara la forma en que Sanae se quedó viéndome. Pude ver a Sanae de mi infancia y no la agresiva del presente. Sanae se fue, pero Yuto llegó a atormentarme la existencia. ¿Por qué? Eres muy emo, tío. Todo el mundo te atormenta. No quieres amigos. No sé, es muy raro, tío. Que quieres suicidarte ahí con un cuchillito. Y dices ser mi amigo cuando me abandonas de esa manera. Por cierto, ¿me das un refresco? Toma el mío, ya no lo quiero. Es el refresco de Konekomaru. Si lo tomo, será un beso indirecto... Vale, me voy, voy a ir caminando hacia atrás, porque es que me das un poquitín... da igual, me da un poquitín de miedo, ¿no? ¿Pero qué rayos estoy diciendo? Soy el fantástico Yuto. Creo que a Yuto le gustas, ¿eh? Creo que a Yuto, pues, le estimulas el órgano. Traté de cambiar el tema rápidamente para evitar un momento más incómodo. Soy muy burro a la hora de hablar de amor, tío, no sé. Ya es hora de ir a la siguiente clase, no puedo esperar para mi clase de expresión libre. Nos dirigimos a nuestra siguiente clase. La clase de expresión libre consiste en que cada uno de nosotros demuestre sus habilidades. En este caso, Sanae fue la primera en presentar su talento. Espero que les guste mi arte, porque si no les gusta, podemos conversarlo afuera. Pegando hostias. En ese momento sentí un fuerte dolor de cabeza y pedí permiso al profesor para ir a la enfermería. El profesor me concedió el permiso y encomendó a la delegada de clase que me acompañara. Para mi sorpresa, la delegada de la clase era nada más y nada menos que Himika Agimura, la chica que había estado observando todo el día. Soy un pervertido, ¿vale? Entonces voy observando a las chicas por la clase. Cuando caminábamos hacia la enfermería, la chica se dirigió hacia mí. Cuando necesites algo, solo dímelo y estaré siempre disponible. Espera un momento, ¿eh? Espera un momento. Aquí voy yo. En vez de decir gracias, eres muy amable, que es lo que diría cualquier persona normal, oye, pues mira, voy a disimular un poco mis sentimientos, ¿no? Le voy a decir lo contrario, ¿no? Lo de gracias me parece interesante y linda, porque mola, porque así soy yo. Vamos allá. Gracias, me parece interesante y linda. ¿De verdad? Ahora mismo está pensando, violador de mierda, déjate de mí, tengo un spray de pimienta. Espero poder colaborar en lo que necesites. Estaré presta a ayudarte. Llegamos a la enfermería y ella seguía estando conmigo. Esta es la enfermería. Gracias, puedes volver a clases. ¿Podrías acompañarme? ¿Podrías acompañarme mientras me atienden? No hay problema, así puedo pasar más tiempo contigo. Cuando vea este vídeo me reiré de mí mismo, lo sabéis, ¿no? Fui atendido a la enfermería y luego tomé rumbo hacia casa junto con Sanae. Espero que no hayas intentado hacerle cosas pervertidas a la representante. Gracias, Sanae, eres la única que me comprende. No es algo que deba importante. Tranquila, no he intentado nada pervertido. ¡Oh! Ahora me voy a joder la vida a mí mismo, ¿vale? No es algo que deba importarte. Solo lo digo porque me interesa por mis compañeras de clase.
Si llego a verte en planes pervertidos, pagarás las consecuencias, Neko idiota. Ella va a ser la principal heroína de este juego, ¿no? Ella va a intentar destruirme porque soy enfermizo. Yo contamino a los chicos de mi clase y luego transmito esa corrupción, ¿no? Esa, como diría Aristóteles, esa... No, ¿cómo era? No me acuerdo ya de la teoría de filosofía, da igual. En fin, transmito esa mierda, no sé. Y con los insultos de Sanae termino mi primer día de clases. ¿Qué nuevas sorpresas vendrán? Pronto lo averiguaremos. Bueno chicos, pues hasta aquí llegamos hoy. Ha sido un vídeo de 35 minutos por ahora. Muy bueno, ¿no? Yo creo que es productivo. Me hace reírme, os reiréis conmigo seguramente. Espero que os intereséis por la historia, la verdad me parece interesante. Tiene algunos fallos, pero oye, a mí me interesa. Y es por eso que os animo a seguir viendo la serie, porque sé que queréis hacerlo. ¡Chaito!